Hola amigos, ya estamos por aquí otra vez. Mirad qué virguería, ya me queda nada para jugar a Hogwarts. Ya está en marcha. En breves. Vamos a probar este juegazo que tiene una pinta de escándalo. Que a lo mejor luego resulta que no vale un duro, pero vaya. En principio parece que. Qué guay, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que se. Mira, 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 mira. Ya casi no queda nada. Ya casi no queda nada. 69 gigas de 75. Pero es raro porque yo ya me lo había bajado. No sé. Se ha vuelto a descargar los 75 gigas. Ya aquí ya empezamos con las cosas raras, ¿eh? Ya empezamos con las cositas extrañas. Ahora veremos si. Porque claro, ahora todo el mundo querrá entrar. Ahora veremos si los servidores no petan y entramos pasa mañana. A ver. Descomprimiendo. ¡Uepa! Jugar, señores. Vamos a ver. A ver, la biblioteca. No, ¿dónde está? Aquí. Venga, vamos a ponerlo en el otro lado. Y le damos a jugar. A ver cuánto tiempo. Instalando Microsoft NetFrame. Ha salido esta pantallita. Parece que nos vamos. Se está cargando. Bueno, supongo que no habrá ningún problema con la música. Bueno, de todas maneras, ahora cuando tenga acceso a las opciones, bajaré el volumen de la música para no tener problemas con YouTube, porque luego. Coño, me sabría muy mal estar grabando aquí y luego que me lo tira al suelo por la música. A ver, que. Cuidadín, ¿eh? La música. Está guapa, ¿eh? La música está guapa, muy Hogwarts. Muy mágica. Esto se ve que está que prepara según el PC, pues se auto regula todo, ¿no? Pues muy bien. He querido que vierais el tema de la entrada, porque muchas veces. Las entradas estas tan a nivel global
son un poco caóticas. Y digo, voy a grabarlo porque a veces luego lo cuentas. De menús. No pulsa barra espaciadora para activar barra desactivar. Activar lector de menús. Lector de menús. Lector de menús que lee en voz alta textos y otros elementos. Ah, pues esto estaría bien. De accesibilidad. Lector de menús. Sí. Barra espaciadora. Desactivar lector de menús. Voz del lector de menús. Microsoft Elena. Selecciona una voz para el lector de menús. Microsoft Loud. Volumen del lector de menús. Voz del lector de menús. Microsoft Laura. Microsoft Laura. Microsoft. Temblor de cámara. 1. Voz del lector de menús. Microsoft Pablo. Selecciona una voz. Microsoft Laura. Volumen del lector de menús. 70. Ajusta el volumen de la voz del lector de menús. Temblor de alternar el activar modo para daltónicos. Normal. Ajustes de color de accesibilidad para daltónicos. Activar. Activar barra desactivar modo de puntería. ¿Eso qué es? Selecciona esta opción para cambiar el modo de puntería de los hechizos de mantener pulsado a activar barra desactivar al pulsar. Uy, esto no sé yo cómo va. Alternar el intercambiar sticks, apuntar. No. Cambia la funcionalidad de los sticks analógicos izquierdo y derecho del mando mientras se apunta. Zurdos. No. Reconfigura el mando para usar los controles para zurdos. Zona muerta de la cámara. 0. Sensibilidad del cursor. Zona muerta de la cámara. Visualizador de audio. No. Activa o desactiva el tecla de icono de visualizador de audio. Estos son los iconos que utiliza. Transparencia del visualizador de audio. 0. Tamaño de visualizador de audio. 0,5. Trayectoria del minimapa. Sí. Tamaño de texto. Transparencia del minimapa. 0, tamaño de texto. Normal. Ajusta el tamaño del texto en la juego con contraste alto. No. Ajusta el contraste del juego. Bueno. Tamaño de texto. Tamaño de esto. Intercambiar sticks. Activar barra desactivar modo de puntería. No. Selecciona esta opción para cambiar F, el modo de puntería. Vamos a continuar. Seleccionar aceptar. Confirmo que acepto el contrato de licencia de usuario final y los términos de servicio de WB Games, así como la política de privacidad. P. Política de privacidad, incluidas las empresas afiliadas. T. Términos del servicio. LR Club. F. Aceptar. Botón izquierdo del ratón. Seleccionar. P. Política. F. Aceptar. F. Aceptar. Venga. P-Politic. Recoge tus recompensas. Recoge tus recompensas. Vincula tu cuenta de Harry Potter Fan Club con tu cuenta. Vincular cuentas. Omitir inicio de sesión. Vincular cuentas.
Vincular cuentas. Vincular cuentas. Omitir inicio de sesión. Esto no lo sé. Vincular cuentas. Vincular cuentas. Omitir inicio de sesión. Es que no sé esto de la cuenta esta que es. Omitir vincular cuentas. Harry Potter Fan Club. Con tu cuenta de Warner Bros. Games para el juego y obtener recompensas exclusivas. Vincular, a ver, si le damos... Cuentas. Vincular cuentas. Para personalizar tu experiencia de juego, solo tienes que vincular tu cuenta de Harry Potter Fan Club a tu cuenta de WB Games y conectarlas a Hogwarts Legacy usando este código QR o el enlace de más abajo. Uf. Cuando vincules tu cuenta de Harry Potter Fan Club podrás acceder a la máscara de calavera con pico y a la túnica escolar de fan de la casa cuando vincules tu cuenta de WB Games. Código de vinculación. CSDZ. Venga, vamos a... Venga, omitir esto. Inicio de sesión. Recompensa desbloqueada. Hogwarts Legacy, montura de hipogrifo Onyx. Surca los cielos de Escocia sobre este elegante hipogrifo negro. Omitir inicio de sesión. Referencia de hardware. Se ha realizado una evaluación de tu hardware y se han aplicado los ajustes gráficos recomendados. Pulsa botón derecho del ratón para ver o cambiar los ajustes aplicados. Botón derecho del ratón. Calidad del cielo. Calidad del material. Calidad de los efectos. Ajuste predeterminado. Ajuste predeterminado de calidad global. Recomendada. Esta opción cambia el valor de la mayoría de los ajustes gráficos para lograr un nivel de calidad global. Calidad de los efectos. Calidad de la niebla. Calidad del cielo. Calidad de las sombras. Calidad de las texturas. Alta. Establece de calidad de las texturas. Una calidad mayor aumenta la resolución global de las texturas. Ejecutar oclusión ambiental de trazado. Opciones de accesibilidad. A ver. Opciones sonido. Opciones de visualización. Opciones de gráfico. Opciones de gráficos. R. Opciones de audio. Volumen de la música. 57. 15. 7. Ay. 10. Volumen de los mostrar subtítulos. Silenciar todo. No. Mostrar subtítulos. Sí. Activa o desactiva los subtítulos. Audio mono, configuración de... ¡Jolín, tú! Eso es brutal, ¿eh? Elige los parámetros de audio predeterminados que... Opciones de control para PC. Opciones de control para PC. Iconos de control de la interfaz. Elige qué controles quieres que se muestren de forma prioritaria. Las asignaciones principales pueden ser más intuitivas. Las asignaciones secundarias son más compatibles con la mayoría de ratones y teclados. F. Restaurar valores predeterminados. Botón izquierdo del ratón. Seleccionar. Escapar. Atrás. Opciones de accesibilidad. R. Restaurar valores predeterminados. Botón izquierdo. Opciones de interfaz. R. Restaurar valores predeterminados. Botón izquierdo del ratón. Opciones de interfaz. Bueno. Mostrar notificaciones de XP barra nivel. Sí. Botón derecho del ratón. Ajustes. Continuar. F. Hogwarts Legacy usa una función de guardado automático. No apagues el sistema o retires el dispositivo de almacenamiento seleccionado cuando aparezca el icono de guardado automático. Esperar un momento. HDR.
Modifica el brillo de la interfaz para que se pueda leer el texto en pantalla. Asegúrate de que no se pierden detalles en las zonas de sombra de la imagen. Ten cuidado de no aclarar demasiado la imagen para no perder detalles. Para conseguir la mejor experiencia HDR en Hogwarts Legacy, desactiva la asignación dinámica de tonos o activa el modo HIC de tu pantalla si está disponible. R. Restaurar valores predeterminados. F. Aceptar. Punto blanco de HDR. Punto blanco. Tenemos el placer de informarte de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso en quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Fig le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente. Matilda Weasley, directora adjunta. Bueno, pues... Empezar partida. Ajustes predeterminados. Vamos a empezar partida. Vamos a hacernos una... Una brujita que se va a llamar Noa. Como mi nietecita. Ajustes accesorios para la cara. Ajustes predeterminados. A ver, va a ser... A ver... No hay ninguna así que... Que me la recuerde a sí mismo. A bote pronto. No hay ninguna que me la recuerde. Pues... A ver si podemos hacer de esta... Una... A ver... Accesorios para la cara. Accesorio. Accesorios para la cara. Forma de la cara. A ver. Color de piel. Gafas. Color de piel. Lo más blanco. Color de piel. Blanquita, blanquita. Accesorios peinados. A ver. Accesorios para la cara. A ver. Amigo. A ver, esta... Color de piel. Gafas. Le hemos de poner gafas. Igual le ponemos unas gafas Harry Potter como Dios manda, ¿no? Claro que sí. Color de piel,
Peinados. A ver, peinados. Peinados. Peinados, vamos a ver color si encontramos unas tres. Color de pelo. Color de pelo. Muy rubita. El rubio es un poquito raro, Venga, rubita. Muy rubita. Y ahora los peinados, a ver si encontramos unas trencitas. A ver. Pues yo no veo trenzas. A ver. Qué raro que no haya ningún peinado con trenzas. ¿Cómo es posible eso? A ver. Pues si no hay peinado con trenza, no sé si dejarle el pelo largo. Yala, anda, rastas. Pues le voy a hacer estas trencitas que seguro que le gustan. Estas trencitas seguro que le gustan. Mira, sí, Stephen, Sanina, alta. Mira, ¿qué te parece que estés? Ay, qué mono. No, no, ah. Qué mono, sin chocho estruño yo. ¿Eh? Ay, ¿no? Muy guapa. ¿Abueras? Claro, Harry Potter. Hombre. Rollo Harry Potter. Rollo Harry Potter. ¿Y tú no ayudas? Ya no somos de valla. Es que está todo nervioso. No vaya a luchar, porque me estoy poniendo nervioso. Color de pelo. Complexión. A ver, complexión. Complexión. Esto. No, no vamos a meterle. No vamos a meterle ninguna herida, La carita bien limpia y. Pecas y lunares, complexión. No, esto sí. Pecas y lunares. Pecas y lunares. Anda. No. No, no, no. Un lunarcico. No, no tiene lunares. Venga, cejas fuera. Cejas. A ver. Cejas. Cejitas. Color de cejas. Color de cejas. Bueno, no. Vamos a ver primero con las cejitas. Unas cejitas delgaditas. Así. Así. ¡Ey! Esther de Niña Mala. Esther de. A ver, estas.
Me parece que estás. A ver, color de cejas. Color de cejas. Rubitas también. Color de ojos. Color de ojos. Así, azulitos. Así, azulitos claros. Así los tiene. Venga, y ahora... Acaba tu personaje. Acaba tu personaje. Voz. A ver. Empieza tu aventura. Voz 1. Voz 1. Voz 2. Voz Estoy uno. Ansiosa por llegar a Hogsmeade. Voz 2. Sí, dos. Soy una alumna, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. Uy. Tono. Tono. Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Tono. Tono. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que... Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade. No ha estado nada mal. Normal. Una experiencia de juego equilibrada. Normal. Una experiencia de juego equilibrada. Fácil. Una experiencia de juego menos desafiante. Normal. Difícil. Una experiencia de juego desafiante. No sé si ponerlo en normal, en difícil. Yo creo que lo vamos a poner en fácil. Una experiencia de juego menos para así poder hacer ir más rápido en lo que es la historia y que no se nos hagan tan tediosas las grabaciones, ¿no os parece? Y luego, si un caso, pues ya. Vamos a ponerlo de momento en fácil. Nombre. El nombre le vamos a poner. No ha... Apellido. Apellido. Mago. Bruja. Brujita. O se puede hacer... No, esto ha de ser... Bruja, ¿eh? Venga. Bruja. Empieza tu aventura. Empieza tu aventura. Pues vámonos. Bien, vamos a ver. Ah, parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Exacto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que trabajara conmigo antes de comenzar. Oh. ¡Elíasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Me parece que se han olvidado los caballos. Un detalle que... ¡Uepa! Los estaban espiando, ¿eh? Aquí hay mano negra, ¿eh? Aquí hay mano negra. Warner Bros. Games.
Sí, señor. Venga. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrok. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio. Creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Eliasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrok antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Eliasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Ranrok, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es? Ese brillo. Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlín! ¿Cómo hiciste...? ¡Espere! No sabemos... ¡Hostia! Joder, qué susto que me ha dado él. ¡Anda! Los tenía escondidos. Joder, qué cosa más fea, ¿eh? Está muy... muy bien, ¡deme la mano! Los movimientos están brutales, ¿eh? Pues sí que empezamos bien, ¿eh? Está bien. Está herida. Quizá un poco. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. G para curarte. Ah, esto es el tutorial, tú. Ole. ¿Qué ha pasado? ¿Qué manera más elegante de tirarlo al suelo? No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor. Ratón, mirar alrededor. No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un dragón. ¡Ostras, qué pasada! Un objeto encantado para llevar a Kiloto. ¡Qué pasada!
Es verdad. Ya me encuentro algo mejor, señor, por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Usa OASD para moverte. Vamos a jugarlo tranquilitos. Vamos a ver todo lo que podamos o todo lo que nos apetezca ver. Bueno, aquí ya no. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de lo aquí ya panda, ya manda el vídeo. Estamos en las Highlands escocesas. Qué pasada. Esas ruinas. ¿Crees que el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está segura de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, sí. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. A ver. Y aquí. Vaya con cuidado. No tirar nada. No tira. No tira nada aún. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. Está para saltar, barra trepar. Ah, vale. ¡Ole! Ostras, el sonido es impresionante, ¿eh? Yo no sé cómo lo debéis estar oyendo. Magia antigua. En el vídeo. Sí. Una poderosa magia. Pero es que el ruido de la catarata intimida. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a su. Lo que se agradece mil es los textos en español y todo en español, ¿eh? Ahí está el camino descendente. Es que. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no anda. Es distinta de cualquier otro poder. Anda, lo con el. Lo que importa es. Con el control la. Ruedas. Ruedas. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Pulsa botón izquierdo del ratón para realizar un lanzamiento básico. Esto empieza a funcionar. Usa la cámara ratón para seleccionar un objetivo activo. Barra espaciadora. Continuar. ¿Ah? A ver. Jolín. Qué nivelaco, ¿no? Wow. Oh. Algo más escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Pues vamos a hechizarlo todo. A ver, y así.
¡Ahí arriba! Ya estamos llegando, es ahí delante. Un momento, vamos a romperlo todo. Que si dice que los hechizos mejoran con la práctica, vamos a estar practicados al máximo. ¡Madre mía! Es impresionante el sonido, ¿eh? Brutal. Brutal. Ya casi estamos. Pues tira bastante lejos, ¿eh? Por aquí, ¿qué hay? ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. ¡Jolín! ¿Y tanto? Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. El minimapa te muestra los alrededores contigo en el centro. Este es tu objetivo. Ah, amigo. Pulsa y mantén V para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Barra espaciadora. Continuar. Vale. A ver, y si le damos a V... Vale. Uy, ¿dónde está el profesor Fick? Aquí. F, investigar. Profesor, ¿es una especie de mural? Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. Nos pone a ver si es por aquí atrás. Aquí será. De cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Y el profesor? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa al colega? A ver. Está como un poquito... Para allá, el colega, ¿no? A ver, vámonos para allá a ver qué pasa si le damos al brillo. Ah.
Jolín, no hay nada de nada en ningún de esto, ¿eh? Podría haber alguna monedita o algún algo, ¿no? ¡Qué rácanos! ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! Ah, mira, ahora sí que viene. Veo unos tironcillos, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. En nombre de Merlín. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Qué sé, hay algún perro o algo así? ¡Ah, no! El colega este. Hola. Me creía que era un perro rabioso o algo que había por aquí. Y resulta que el... Que el colega se está pegando una sobada impresionante, el colega. No puede ser. Tía, qué pasada. Un momento. Qué pasada. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. El profesor es brutal, el personaje del... Echa. Joder. Ustedes primero. El enano tiene poderes. No saquen las manos de la vagoneta a menos que deseen perderlas. Camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que vienen son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó un poco después de la fundación de Gringotts. Además, es total. Siglos, se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. Uf. Número de cámara. Cámara 12. Un día importante. Adelante. Uf. Mala cara, ¿no?
La vagoneta es brutal. Esta gente está enferma, tío. Cuando te crees que la imaginación... No puede estar ahí. No puede pasar de ahí, van y te hacen estas cosas. Es brutal. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. Toma ya. ¡Hala! Hemos llegado. Aparcado. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¡Qué pasada! No, anda que... Cámara 12. Gracias por... Anda que le íbamos a abrir sin la llave, ¿sabes? Madre mía. Uepa, aquí hay algo. ¡Opa! ¿Ves? A ver qué le costaba poner un par de... ¿Y esto? Nada. No. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Jolín. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita. Usa razón para sujetar bien la varita y dirígela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Ah, mira. No es así. Ah. Vale. Rebelio. R lanza rebelio. Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. A ver, ¿y por aquí no hay nada? Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. ¡Rebelio! Detrás de usted. F. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin? Lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Lumos
es para ver, ¿eh? Y Rebelios. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Rebelio. Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Rebelio. Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en la dirección de la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Usa ratón para sujetar bien la varita y dirígela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Vamos a ver. Vale. Ahora Lumos. Has obtenido el encantamiento de iluminación. Lumos. Se ha asignado automáticamente a pulsa 1 para lanzar o finalizar Lumos. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Sigue en la luz. Anda. De aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya empezamos con las tonterías. Thank you.
Tienes a los objetivos para conocer el camino a seguir. Barra espaciadora. Continuar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Profesor? ¿Profesor Fig? ¿Profesor, dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Rebelio. Lumos. Ahí es donde me conducen. A ver. El brillo de nuevo. Cuidadín, que aquí tenemos. Esto de Rebellius este es cojonudo, ¿eh? Lumos. ¿Otra vez? Relanzar Rebelio. Rebelio, parece que esta vez me toca sola. Lumos. Parece que no hay otra. Voy a tener que salir de aquí por mis medios. Tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos. Tengo que alinear... Ah, vale. Lumos. Ya estamos. Tenku mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con Desmayus y dejarlos aturdidos. Los enemigos aturdidos reciben más daño y se indica con números dorados. Barra espaciadora. Continuar. Lumos. ¿Y ahora? Rebelio. Lumos. Epa, para allá. Pulsa shift izquierdo para sprintar. Ja.
Aquí la verdad es que casi no hace falta comentar nada. Lo dicen todos ellos, ¿eh? Es brutal. Está muy bien, muy bien. ¿Esto qué es? ¡Epa! Esta botellita es sospechosa, ¿eh? ¡Ea! ¡Y molona! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto, flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero. Toma, un pensadero. Me pregunto... Sígame. Así es fácil construir, ¿eh? Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener... A cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. Eso es lo que... ¡Ostras, qué pasada! ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam, y tal vez George... Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. ¿Alguien viene? ¿Quiénes eran? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Uy, el chungo, tío. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor... Tenían la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía... Tía, qué cabrón. No tengo paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más.
Uy, guau. ¿Ahora qué, chungue? Píllate esta, mandarina, Catalina. Había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga. Vamos a la ceremonia de selección. Toma. Ay. ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Toma, Hogwarts. Bueno, bueno, bueno. Pues esto se ve que era el tutorial para aprender unos hechicillos y tal, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí, el primer capítulo, ¿eh? Ha sido raro de empezar y tal, y nos veremos en el segundo, ¿eh? A ver qué sale ahora. Aquí vamos a echar una instant. Vale, pues bien, estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrok. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Es total la cara del profesor, ¿eh? Phineas. ¡Opa! Aquí ha habido... Me voy, pues mira, aprovecharemos. No sé qué ha pasado. Se ha ido, ¿eh? Entonces, dejamos aquí el vídeo y ya veremos... Volveremos a ver qué ha pasado, ¿vale? Venga, chicos, hasta el próximo.